Ya chicos, aquí tenemos que dice la lengua escrita. Quiero que ustedes observen detenidamente esa imagen que tienen ustedes ahí. Y una dice diccionario de comida, guía turística del Ecuador. Ven y conoce Cuenca. La siguiente dice libros de fotos de Manabí, de los paisajes. ¿Ya? Observen muy detenidamente qué es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Recuerde que tenemos libros, tenemos diccionario, folletos, tenemos hoja volante. La siguiente tenemos que es la lengua escrita. Ya dice, la lengua escrita es la representación de una lengua por medio de la escritura. Si usted se da cuenta, aquí tenemos libros, ¿no es verdad? En aquellos libros vamos a encontrar una lengua escrita, ¿no es verdad? Esta, a diferencia de la lengua oral, es totalmente artificial y se utiliza símbolos gráficos. ¿Por medio de qué canal se realiza? La comunicación se realiza mediante el canal visual, gracias a la lectura y a la escritura. ¿Por qué dice gracias al canal visual? Porque mediante ese canal podemos saber de qué se trata, de qué tratan estos libros que estamos nosotros observando, de qué tratan estos folletos, ¿no es verdad? Gracias a ese canal visual podemos saber de qué trata, podemos leer y poder analizar. Luego tenemos una siguiente imagen donde dice observo la imagen y pienso en las dificultades que presenta la lengua oral. Quiero que ustedes la lean, dice votos, ¿no es verdad? Es una persona, puede ser un candidato a cierta lista y acá dice no oigo nada, ¿no es verdad? La mayoría dicen no oigo nada. Que hable más duro, eso quiere decir que ellos no escuchan el mensaje de este emisor, ¿no es verdad? Los receptores no están escuchando el mensaje. Acá dice me asfixio, no oigo, me tapan. Quiere decir que el mensaje que está dando este emisor no está llegando con claridad a los receptores, que son los que están ahí. ¿Qué dificultades tiene la lengua oral? Es espontánea e inmediata. ¿Qué quiere decir es espontánea e inmediata? Esto significa que la persona que habla, aunque pueda rectificar su emisión, no puede borrarlo. Muchas veces nosotros decimos, ¿no es verdad?, ciertas cositas que después nosotros nos arrepentimos de haberlo dicho, ¿no es verdad? En cambio, si nosotros escribimos, ¿no es verdad?, lo que nosotros pensamos, podemos rectificar, ¿no es verdad? Dice, es efímera porque el sonido es rápido, desaparece y la memoria es incapaz de recordar todo lo hablado. Por ejemplo, cuando mamita nos manda a la tienda, nos envía a la tienda a comprar algunos productos, ¿no es verdad? Nosotros decimos, uy, dice, mi mamá me mandó a comprar tantas cosas. Y de tantas cosas siempre nosotros nos olvidamos de una, ¿no es verdad? Pero si nosotros llevamos anotado en un papelito, nosotros no nos vamos a olvidar, ¿no es verdad? ¿Ya? Luego tenemos que es transitoria. ¿Por qué es transitoria? Porque pasa, ¿no es verdad? Pasa y no queda ni siquiera plasmada ni grabada, ¿no es verdad? Luego tenemos la ventaja de la lengua escrita. Permite transmitir información de forma clara y precisa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos escribir lo que nosotros pensamos, podemos escribir nuestras emociones, ¿no es verdad?, de una manera más clara.
permite perfeccionar y complementar la comprensión del lenguaje oral, ¿no es verdad? Nos permite comprender, como nosotros vimos en esta fotografía, nosotros no escuchamos lo que dice de la persona, ¿no es verdad? Pero si nosotros planificamos el tema que vamos a tratar y a estas personas le entregamos una hoja volante o un folleto donde le explico paso a paso mis temas a tratar, las personas van a tener una idea, va a llegar ese mensaje de forma clara, ¿no es verdad? Entonces, aquí tenemos estas imágenes, chicos. ¿Ya? Mi pregunta es, chicos, ¿qué observaron ustedes en la primera imagen? Alce la mano quien quiera participar. En la primera imagen, ¿qué nosotros observamos? ¿Qué había ahí? Kaoma, dígame Kaoma. Kaoma, ¿qué observó en la primera imagen, Kaoma? Kaoma. ¿Ya, Kaoma? Miss, dígame. No se vio nada. Ya, se las vuelvo a pasar, ya chicos, se las vuelvo a pasar. Ya, ahí sí. Chicos, ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Y ahí sí se ven? Muy bien. Vamos de nuevo. Tenemos la lengua escrita. Ya, aquí tenemos en la siguiente imagen, ¿no es verdad? Tenemos muchos libros, ¿no es verdad? Ustedes pueden leer que unos dicen enciclopedia, tenemos diccionario de comida, tenemos folletos, tenemos guías turísticas, libros de foto, ¿no es verdad? Tenemos un sinnúmero de libros, ¿no es verdad? Tenemos folletitos también, ¿ya? Y todos estos folletos nos están dando la información sobre lugares turísticos, ¿no es verdad? Y también aquí sobre comida. Luego tenemos que es la lengua escrita. Es la representación de una lengua por medio de la escritura. Esta diferencia de la lengua oral es totalmente artificial y se utiliza símbolos gráficos. Déjeme ver que un compañero se quiere unir. Ya, muy bien. Ya, tenemos la siguiente, dice, ¿por medio de qué canal se realiza la comunicación? Se realiza la comunicación mediante el canal visual, gracias a la lectura y a la escritura. ¿Por qué gracias a la lectura y a la escritura? Porque nosotros, mediante ese canal, podemos ver de qué tratan estos libros, ¿no es verdad? ¿Qué es la importancia que tienen estos libros? Luego tenemos una siguiente imagen, dice, observa la imagen y piensa en las dificultades que presenta la lengua oral. Ahí vemos a un candidato, ¿no es verdad?, que se está dirigiendo a un público, pero este público al parecer no escucha, porque tenemos aquí, no oigo nada, que hable más duro, me asfixio, no oigo, me tapan. Eso quiere decir que el mensaje que está dando este emisor no está llegando con claridad al receptor. No está llegando de manera clara. Luego tenemos las dificultades que tiene la lengua oral. La lengua oral es espontánea e inmediata. ¿Por qué será espontánea e inmediata? Esto significa que la persona que habla, aunque pueda rectificar su emisión, no puede borrarla. Como muchas veces nosotros a veces decimos a una persona algo, ¿no es verdad? Y a veces nos arrepentimos, ¿no es verdad? Entonces eso ya usted no lo puede rectificar.
Es efímera porque el sonido es rápido, desaparece y la memoria es incapaz de recordar todo lo hablado. Es cuando mamá nos manda a la tienda a comprarnos, ¿verdad? Me dice, tráeme una libra de papa, una libra de cebolla, un litro de aceite y así sucesivamente nos pide un poco de cosas, ¿no es verdad? Y a veces nosotros no podemos retener lo que nos dice mamá. Al llegar a la tienda nos olvidamos qué es lo que nos ha dicho mi mamá que nos lleve, que compremos, ¿no es verdad? Entonces por eso es importante que nosotros escribamos en un papel lo que la mamá nos ha enviado a comprar y entonces así no poder olvidarnos. Por eso dice que es rápida, desaparece. Hay muchas veces no retenemos lo que nos encargan, ¿no es verdad? Es transitoria porque pasa, ¿no es verdad? No queda en el tiempo. Las ventajas de la lengua escrita es que permite transmitir la información de forma clara y precisa. Miren, si esta persona, este emisor que está aquí, hubiera planificado su tema, ¿no es verdad? Y hubiera entregado un pequeño folleto donde explica su tema a tratar en esta reunión, el receptor hubiera tenido una idea de qué es lo que él quiere, qué mensaje él quiere dar, ¿no es verdad? Entonces es muy importante. Permite perfeccionar y complementar la comprensión del lenguaje oral. Si nosotros escribimos algo, vamos a tener una idea más precisa del tema a tratar. Entonces, chicos, ahora sí, vamos. ¿Qué observaron ustedes en la primera imagen? ¿Ya? ¿Quién me quiere responder, chicos? Distintos libros de cocina, guías de turismo y otros tipos de libros más. Muy bien. ¿Quién más me puede decir? Vamos, comienzo a preguntar entonces. Matías Reina. ¿De qué trataban esas imágenes ahí, Matías? No, vamos. Javier Mora. Buenos días, mis. Buenos días, mis. ¿Por qué no tienes encendido tu cámara, Javier? ¿Ya? ¿De qué trata, mi cielo? Eso trataba sobre muchos libros como diccionario. ¿Ya? Enciclopedia, ¿ya? Y muchas cosas. Guía de turismo, otro tipo de libro. Ya, muy bien. Son los lugares turísticos, ¿no es verdad? ¿Y qué gastronomía voy a encontrar en cada de esos lugares turísticos, ¿no es verdad? Luego, ¿qué nos decía? ¿Qué es la lengua escrita? Natalie, ¿qué es la lengua escrita? Luis David. A ver, dígame, mi cielo. Es cuando en vez de decir algo lo escribimos para que no nos olvide. Vamos a ver a Luis David, que me está pidiendo Luis David. Vamos, Luis David, lo escucho. Presentación de una lengua por medio de la escritura. Muy bien, vamos a preguntarle a Keiler. Keiler. Parece que Kelly no está conectado en la clase. Vamos a preguntarle a Carlitos Contreras. Vamos. Buenos días, mi. Buenos días, mi cielito. Dígame, ¿qué es la lengua escrita? Representación de la lengua por medio de la escritura. Muy bien. Es la representación de la lengua por medio de la escritura. Muy bien, Carlitos. Luego, ¿qué decía? ¿Cuáles son las ventajas que tiene la lengua escrita? ¿Ya? Vamos a preguntarle a Jack. ¿Cuál es la ventaja que tiene la lengua escrita, Jack? Que digamos, a veces decimos cosas y no entendemos. Entonces, mamá, ya escribimos. Ya, muy bien. A Paulina. ¿Qué ventaja tiene la lengua escrita, mi cielo, Paulina? Que
Paulina. ¿Me puede repetir? ¿Qué ventaja tiene la lengua escrita, mi cielo? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué nos permite ella, mi cielo? ¿Qué nos permite? Recordar lo que nos mandaron a hacer. Digamos, mi mamá me dijo que barra. Ah, ya. Y que limpie y que haga. Entonces, yo no me acuerdo. Entonces, lo escribo en un papel y me pongo a hacerlo. Ya, vamos a preguntarle a Ángela Arias. ¿Qué ventajas tiene, mi cielo, la lengua escrita? Mire, mi, le doy un ejemplo. Cuando un día mi mamá me mandó al mercado a comprar muchas frutas, y yo cuando fui allá, mi mamá, yo me olvidé y tuve que volver a la casa. Ya. Entonces, y hasta que me dieron una lista. Ya. Y ahí me fui, y ahí vi todo lo que tenía que hacer y lo compré después. Ya, entonces ahora con ese mismo ejemplo te vuelvo a preguntar, ¿qué ventajas tiene la lengua escrita? Con ese mismo ejemplo tú puedes sacar la ventaja. Que no te puedes olvidar de una cosa porque tienes la hoja ahí. Ya, vamos a preguntarle a Liz, ¿qué ventaja tiene la lengua escrita, Liz? Permite transmitir información clara. Muy bien, Liz, muy bien. Vamos a preguntarle a Kaoma. Kaoma. Kaoma parece que no está conectada. Vamos a preguntarle entonces a Francesco. Francesco, dígame, ¿qué ventajas tiene la lengua escrita? Podemos transmitir información más detallada. Ya, muy bien. Asimismo, vamos a ver qué papel, cómo puede solucionar. En la segunda imagen vimos, ¿no verdad?, que estaba una persona, un candidato, ¿no verdad?, dirigiéndose a un público y la gente decía, no escucho, no entiendo, me asfixio. Mi pregunta es, ¿cómo la lengua escrita resolvería este inconveniente que tenían estos receptores? ¿Cómo? ¿Cómo lo resolvería la lengua escrita? ¿De qué manera? Ya, vamos a preguntarle a Luis David. ¿Ya? ¿De qué manera resolvería la lengua escrita ese problema que tenían estas personas? ¿No? ¿Luis David no? Ya, a ver, Liz quiere participar. Ya, Luis David, ya me conectó. Por medio de una ficha. ¿De una ficha? Puede ser por medio de un folleto donde él detalle paso a paso lo que se está hablando. Ya, a ver, dígame, Francesco, ¿de qué manera? Que si hablan todos no se puede escuchar. Ya, vamos a ver. ¿De qué manera resolvería la lengua escrita esto? Vamos a ver, vamos a preguntarle a Natalie. ¿De qué manera lo resolvería mi cielo esto? Si estuviera escrita, no se olvidaría y fuera más fácil para los que estén escuchando entender lo que intenta decir el señor. Muy bien, ya. Muy bien, chicos, muy bien su participación. Miren la importancia que tiene la lengua escrita, ¿no es verdad? Muchas veces nos olvidamos lo que nos dicen, ¿no es verdad? Pero si nosotros lo escribimos, mire, si no existiera la lengua escrita, no conociéramos la historia de nuestro país, ¿no es verdad? No conociéramos tantas cosas, ¿no es verdad? Gracias a esa lengua escrita, nosotros podemos conocer muchas cosas. Podemos conocer la historia de nuestro país, hechos que han ocurrido en una época anterior. Miren la importancia que tiene. Entonces, chicos, ustedes tienen ahí una actividad, ¿no es verdad? Vamos a comenzar a realizar las actividades que tenemos ahí, chicos. Saquen su hojita de trabajo y vamos respondiendo a las actividades que tenemos ahí, ¿ya? Muy bien, la primera actividad dice, observa las imágenes, identifico el propósito que tiene esta figura. ¿Cuál es el propósito que tiene esa imagen? ¿Ya? Es una sola palabrita. ¿Cuál sería el propósito que tienen todos esos libros ahí? A ver, dígame, Liz, ¿cuál sería?
Transmitir. ¿Transmitir qué? ¿Transmitir qué? Por ahí va. ¿Transmitir qué? Muy bien, me está eso, muy bien, transmitir una información, muy bien, chicos. Kayler me respondió por el chat, muy bien, Kayler. Ya, transmitir una información, muy bien, chicos. ¿Ya? Tenemos el segundo literal. Vamos a responder, ¿qué es la lengua escrita? Vamos a responder ahí, ¿qué es la lengua escrita? Respondan. ¿Qué es la lengua escrita? ¿Me alzan la mano si ustedes ya terminaron de contestarla, chicos, esa pregunta? ¿Ya? Muy bien, Hilary, muy bien. Muy bien. Eso, chicos. Eso. Los felicito porque han estado muy participativos. Muy bien, Jack. Muy bien. ¿Ya? A ver, vamos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la siguiente imagen, chicos. Dice, observa la imagen y piensa en las dificultades que presenta la lengua oral y contesto las siguientes preguntas. ¿Cuál es la causa de las molestias que tienen las personas en esta escena? ¿Cuál sería la causa de ellos? A ver, ¿qué dice por ahí? ¿Qué decía por ahí? ¿Se acuerdan? ¿Qué decían esas personas? A ver, Paulina, ¿qué decían esas personas? Que no escuchan, que estaban tapando y que les estaba asfixiando. Muy bien, Paulina. Esa es la dificultad, que ellos no podían escuchar el mensaje que estaba dando la persona. Muy bien, había demasiada dificultad. Es por ejemplo cuando ustedes hacen mucho ruido, yo no puedo escuchar ni entender lo que ustedes dicen, ¿no es verdad? Entonces por eso es muy importante siempre dar la palabra y poderlos escuchar. Muy bien, Paulina. ¿Ya? ¿Ya? Eso, así me gusta verlos, que ustedes escriban, participen, los felicito, chicos. Lo están haciendo muy bien. Y ahorita sí los veo a toditos, así me gusta verlos a toditos trabajando. ¿Ya? Mira, ¿ya? Con la... Dígame, mi cielito, la... dígame. Voy a ayudar con la respuesta de la segunda imagen. Ya, la segunda imagen. Ya, tienes que observar esa imagen y luego responder la pregunta que está abajo, que dice, identifica la causa de la molestia de las personas en la escena. ¿Ya? ¿Cuál era la molestia que tenían estas personas? ¿Te acuerdas la imagen, las palabritas que estaban ahí en los globitos? Ya, muy bien, Estuardo. Muy bien, Javier. ¿Ya? ¿Cuáles son las molestias que tenían esas personas? Ya tu compañera dijo que decían que ellos no escuchaban, ¿no es verdad? ¿Cuál será la otra causa? ¿Ya? ¿Ahora sí entendiste, Francesco? Sí. Ya, muy bien. Ya. Muy bien. Por eso es muy importante que ustedes siempre pongan atención a lo que se les proyecta, chicos. Luego tenemos la siguiente pregunta. Expresa cómo la lengua escrita resolvería esta molestia. ¿Cómo? ¿Ya? A ver, Paulina, ¿quiere responder Paulina? Vamos a escuchar a Paulina. ¿Cómo se puede resolver esto? Que antes que él hablara, ¿ya?, diera unos folletos. ¿Ya? Para saber de lo que está hablando. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo lo resolvería? ¿Quién participa? Vamos, participen, chicos, miren que yo estoy aquí. ¿Ya? Dígame, Hilary, ¿cómo lo resolvería?
en una hoja poner la presentación que va a ser paso a paso, explicando todo lo que vaya a decir para que pueda entender. Muy bien, miren, qué bien. Ahí él puede escribir todo lo que él piensa, ¿no es verdad? Muy bien, chicos. Pero recuerde que si él escribe esa información tiene que estar como... Tiene que estar muy clara, ¿no es verdad? Clara y entendible. Eso, clara. Dígame, precisa, ¿no es verdad? Muy bien, ¿no es verdad? Porque si no, no vamos a entender el mensaje, ¿no es verdad? Por eso siempre debe ser el mensaje claro, para que nosotros podamos entender. Luego tengo la siguiente pregunta. Diga dos dificultades que tiene la lengua oral, ¿ya? Tómese su tiempo y escriba. Muy bien. ¿Ya? Pero aquí ya voy a hacer participar a otros niños, ¿no verdad? Paulina ya ha participado bastante. Vamos a preguntarle a los demás compañeros, los que no han participado. ¿Ya? ¿Me avisa cuando usted termine esa pregunta? ¿Ya? Eso, muy bien, así me gusta que participen, chicos. Escriban. Carlitos, el día de hoy ha estado calladito. Eso. Despacio, nomás contéstenla, mi cielo. Ya, muy bien, Hilary. Vamos a ver. Ya. Ya, escudero. Ya, Carlitos. Ya, Ronald. Muy bien, chicos. Trastorno del lenguaje expresivo. Ya, muy bien. Ya. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, Liz. Ya. Angelito, ya terminó, Angelito. Ya, muy bien, chicos, muy bien. Ya. Ya, muy bien, Natalie. Vamos a ver cuáles son esas dos dificultades. Aparte de la que dijo Carlitos, que está muy bien, Carlitos, ¿ya? Sino que yo les expliqué de una manera más fácil para que ustedes me puedan entender en relación a la vida diaria, ¿ya? Ya Carlitos me dijo una, vamos a preguntarle a Renato. Renato también está conectado, vamos Renato, dígame una dificultad. Renato, ¿sí me escucha? Ya, me quiere decir muy bien, Javier. A ver, vamos Javier, vamos a escuchar a Javier. Dígame una dificultad, Javier. A ver, mis. Cuando las
personas son sordas y problemas auditivos. Ya, muy bien. Vamos a preguntarle a Natalie. Vamos, Natalie, dígame, mi cielo. Olvidarse de lo que tiene que decir. Va, sí, ¿sabes? Pero eso tiene otro nombre. Vamos a preguntarle a... Dígame, Francesco. Dígame, Francesco, sí, dígame, mi cielito. Participe, Francesco, no tenga miedo, mi cielo. Vamos, usted sí puede, Francesco. Vamos, no tenga miedo. Una dificultad sería localizar bien las palabras. Ya, sí, muy bien, sí. Muy bien, Francesco. Vámonos a Ronald. Ronald. Vamos. Dígame, mi cielito. Vamos, Fidel, va. Dígame. No te escucho, mi cielo, no te escucho. ¿Y ahora? Ya, sí, ahí sí, mi cielo, ahí se lo escucho. Que cuando una persona le está hablando un sordo, no lo va a escuchar. Ya. Vamos a Fabián. Fabián Rodríguez. Fabián está conectado. Vamos, Fabián. ¿Ya? Vamos a preguntarle a Hilary. Vamos, Hilary. Es hemífero. ¿Quién me lo ha enviado? Los receptores se olvidan lo que está diciendo el presentador. ¿Ya? ¿Ya? Pero la palabra es... Hemífero. Efímera. Efímera. ¿Ya? Muy bien. Vamos, la siguiente. Reconozca, dice, las ventajas que proporciona la lengua escrita. Vamos a escribir ahí las ventajas. ¿Qué ventajas tiene esta lengua escrita? Vamos a escribir dos ventajas, chicos, sobre la lengua escrita. Mire que tiene muchas ventajas la lengua escrita. ¿Ya? Vamos a escribir dos ventajas, chicos. Vamos a escribir dos ventajas. Solamente quiero dos ventajitas, chicos. Así mismo, cuando usted termine, me alza la manito, chicos. Muy bien, Liz. Pero le vamos a preguntar a un compañero que no ha participado, ¿ya? Yo aquí tengo la listita de los niños que están y yo les pregunto, a todos debo preguntarles. ¿Ya? Ya me le pregunto a Damaris y a Abigail. Muy bien, Luis David. Luis David me está escribiendo por el chat. Muy bien tu respuesta, Luis David. ¿Ya? Adamaris, ¿ya terminó, mi cielo? Todavía no, mis. Ya, mi cielo. Porque le voy a preguntar a usted y a Abigail. Abigail, si ya terminó, me dice. Muy bien, Luis David, muy bien tu respuesta. ¿Ya?
Abigail ya escribió una ventaja. Dígame una ventaja, Abigail. Muy bien, Estuardo. Muy bien. Abigail. Adamaris, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya ha terminado Javier? ¿Ya? Bueno, vamos a preguntarle a los chicos. Ya, muy bien, Jack, muy bien. Vamos a preguntarle. Angelito, Ángel Arias, dígame una ventaja, Ángel. ¿Ya? Vamos a preguntarle a Angelito. Mi, hola, diga, ya, para mí. Dígame una ventaja. Una ventaja es que no te puedes olvidar de algo si tienes esa hoja ahí. Porque ya, si la tienes ahí, solo la lees y ahí te acuerdas de lo que tengas. Bueno, vamos a preguntarle a Jack. Vamos, Jack. Dígame una ventaja, Jack. Ya aparece. Digamos, yo. ¿Sí me escucha? Sí, sí, mi cielo, sí lo escucho, dígame. Sí, mi cielo. Digamos, sí. Si alguien no escucha, él nomás coge la hoja y se pasa al Yeyer. Ya, muy bien. Vamos a preguntarle a Luis David. Luis David. Permite perfeccionar y completar la composición del lenguaje. Muy bien, dígale, vamos, a Hilary. ¿Cuál sería una ventaja? La puedes hacer más clara y perfeccionada, y los niños te la van a poder entender. Ya, ya, muy bien, chicos. Ya, esa es una ventaja, permitir transmitir la información de forma clara y precisa, ¿no es verdad? Y recuerde también que nos permite perfeccionar y complementar la comprensión del lenguaje oral. Muy bien, chicos, los felicito.